Qué tal amigos, les habla Alexander Gómez algoba y en esta ocasión vamos a ver cómo quitar el límite que nos pone Mega en las descargas. En este momento yo estoy descargando una de mis series favoritas y me sale aquí esto, que por favor me haga pro. Entonces lo que vamos a hacer es esto, vamos a descargar este programa. Yo les voy a dejar el link en la descripción del video. Este programa sirve para Android o pues para Windows. En este caso nos interesa Windows. Entonces voy a descargarlo para Windows, le damos clic acá. Esperamos que termine la descarga. Una vez haya descargado lo abrimos. Aquí automáticamente nos aparece que se está conectando. Esperamos a que se conecte. Y una vez que ya esté conectado, vamos a la descarga de Mega. Voy a cerrar acá. Voy a refrescar la página. Como se dieron cuenta, aquí decía límite de cuenta excedido. Le vuelvo a dar descargar con el navegador y ya inicia nuestra descarga, como se dan cuenta, se quitó el límite. Miren, ya lleva el 18% de descarga y sigue descargando. Lo último que les quiero decir es que al final cuando ya terminen sus descargas, no olviden desconectarlo pues para que no consuma su internet o para que no disminuya la velocidad. Bueno, por último, voy a empezar con una sección en la que voy a saludar a mis suscriptores. En esta ocasión quiero saludar a Marxiano. Gracias por sus comentarios. También quiero saludar a Aerobax Gamer. Gracias también por hacer sus comentarios a casi todos mis videos. Y también a PC de bajos recursos, que son tres de mis suscriptores que solicitaron el saludo. El link a sus canales se los voy a dejar en la descripción del video. Por último, espero que les haya servido el video, que estén descargando sus archivos en este momento. Y bueno, no siendo más, espero que les haya gustado el video. Los invito a que si les gustó, se suscriban, comenten, compartan y le den like. Y no siendo más, bye bye.